Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Estamos en vivo. Va a poder llamarnos al 2511-1515 15 porque vamos a hablar de un tema que sin duda le va a interesar muchísimo. La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial constituyen dos de los poderes en los que se fundamenta la democracia costarricense. La ciudadanía espera de ellos imparcialidad política e ideológica, pero muchas veces esta misma ciudadanía se siente frustrada e impotente. Cuando los dogmas y creencias religiosos se convierten en los recursos orientadores de las más relevantes decisiones de quienes ostentan estos cargos eh, tan importantes, ¿cómo afecta al Estado de Derecho el nombramiento de personas abiertamente eh, dogmáticas religiosas en altos cargos en los poderes del Estado? Para conversar sobre esta temática hemos invitado a dos personas, a dos mujeres expertas en la materia. Ellas son Katia Castro, quien es teóloga, y Larisa Arroyo, es abogada y experta en derechos humanos. Ambas ya tienen mucha experiencia en acompañarnos en Irreverencia, son unas de nuestras invitadas frecuentes. Muchas gracias, buenas noches de verdad por estar aquí. Yo sé que su tiempo es muy valioso y les agradecemos muchísimo que nos acompañen. 25-11-15-15. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho, para ponerlo en palabras simples, porque muchas veces lo que ocurre es que los abogados y las abogadas jugamos con el lenguaje y no lo aterrizamos. Entonces, el Estado de Derecho básicamente es un modelo de orden, ¿verdad? De orden eh, social, jurídico, eh, cultural, que nos pone esas pautas, por así decirlo, a las personas para la convivencia. Es un, eh, un modelo que se basa precisamente en un orden normativo, ¿verdad? De leyes escritas constituciones que tienen marcado muy bien cuál es su, su quehacer y cuáles son eh, sus obligaciones, pero también cuáles son sus límites, ¿verdad? Co, co, ¿De dónde viene el Estado de Derecho? Bueno, precisamente de una constitución como la nuestra, en donde nos dice cuáles son eh, los mandatos para el funcionariado público, ¿verdad? ¿Cuáles son esos límites también? Y, eh, por supuesto, la garantía de derechos y libertades para las personas en general, en general, no solo la ciudadanía, sino las personas en general, y a partir de ahí, este es donde viene eh, aquello que es relativo a una normativa escrita, verdad, que tiene que ver con eh, cómo se legisla, y en Costa Rica se legisla a partir de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sabemos estos procesos largos y demás, y con esas leyes ya eh, 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 de alguna manera que aterricen la Constitución y de alguna manera también esos instrumentos internacionales de derechos humanos, pues entonces hay un quehacer estatal. Dígame una cosa que, me, que nos ha eh, intrigado. ¿Existe más de un texto sagrado? Porque bueno, ahora aquí hay una relación entre esos textos sagrados y esta constitución, este Estado de Derecho del, del que nos habla Larisa. ¿Hay un único texto sagrado en el cual eh, fundamentarse? Bueno, para el pueblo costarricense, ¿verdad? De, de mayoría católica y también con un número importante de personas cristianas. Yo creo que aquí es importante como hacer esa diferenciación. Porque eh, bueno, el artículo 75 dice que la religión católica es la oficial. Eh, sin embargo, cuando eh, se hace alusión al cristianismo o, o a sectores cristianos, no necesariamente estamos siempre hablando del, de, la, de la parte católica de ese sector católico, porque eh, ha sido una forma eh, de tratar eh, las diferencias de el cristianismo, que efectivamente es muy diverso. Entonces, eh, a las personas evangélicas eh, se les denomina cristianos, ¿verdad? Aunque en realidad cristianos somos o son todas las personas que se adhieren de alguna manera a las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando se está hablando de un texto eh, sagrado para el cristianismo, pues efectivamente es la Biblia judeocristiana. Pero en Costa Rica no solamente existen personas cristianas o personas católicas, también tenemos los pueblos originarios que, aunque no tienen un texto sagrado escrito como tal, tienen sus propias tradiciones y además tenemos eh, todo el sector de, 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 de descendencia africana que tienen sus propias tradiciones religiosas, sus propios textos, sus propios eh, relatos eh, sagrados y también tenemos en Costa Rica la presencia eh, de, de personas de otras religiones no cristianas y que por supuesto también tienen sus textos sagrados, entonces es un poco difícil pensar que se va a legislar. Eh, sobre una población tan diversa como la costarricense, con un único texto, porque estaríamos haciendo eh, exclusión y marginando, y también porque estos textos sagrados tienen enfoques bastante diferentes sobre temas eh, muy controversiales. ¿Cómo resolvemos en términos legales esa diversidad y qué tendrían que hacer nuestros legisladores para eh, poder realmente abarcar toda la diversidad de la población? En bueno, eh, pensando eh, precisamente en, en cómo hacemos, con qué texto podemos eh, legislar es muy simple, la Constitución política, que es el único texto que aplica para todas las personas, querramos o no querramos, nos tenemos que someter no solo a la Constitución, sino también a las leyes nacionales, verdad, este, incluso hasta reglamentos, directrices, todo eso aplica quiera una o no. no en importa cambio, qué religión cambio, no importa de qué, qué religión sea usted, tenga. qué creencia, cuál es su, si es espiritual o no, verdad. Eso no tiene, eh, digamos, ninguna relevancia. Diferente de la religión, como órdenes normativos distintos, verdad. El orden normativo jurídico que aplica a todas las personas y el orden eh, normativo también religioso que aplica únicamente a la feligresía. Entonces, por ejemplo, eh, la Biblia y la interpretación de la Biblia, porque estoy segura que esto lo puede eh, explicar más ampliamente Katia, pero la Biblia tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Dependiendo de, de, de las personas. Pero eh, yo puedo decir, bueno, yo me voy a regir por la Biblia o por cualquier otro texto sagrado o por mis creencias autóctonas, independientes, ¿verdad? Que nadie más comparte, pero en cambio, lo que es relativo a la constitución, a la normativa nacional, no me queda de otra, o sí o sí. O si no, van, van a haber consecuencias como podría ser, por ejemplo, una pena eh, de cárcel, ¿verdad? una pena de prisión, cosa que no ocurre o no debería ocurrir con respecto a la religión. Por supuesto, se fortalece la democracia nuestra y los, su, eh, que se expresan los tres poderes del Estado con, con, este, eh, a, con este apegarse a la, a la Constitución y nuestra legislación. ¿O estaríamos violentando las creencias de las otras personas o de muchas personas si, si solo usamos la Constitución? estaríamos ¿Cómo, cómo, se, cómo se haría para resolver bueno, eh, No solo la, la Constitución, democracia? sino como el, el bloque jurídico, es decir, toda esa amalgama de normativa que Ajá. existe, ¿verdad? Garantiza derechos y libertades. No en vano nuestra misma Constitución eh, hace referencia a esto, ¿verdad? A pesar de ser un Estado confesional. Pero lo importante aquí es que la libertad de conciencia es algo que nos pertenece a todas las personas por solo el hecho de ser personas, ¿verdad? Pero esto qué significa? Bueno, que no se puede legislar bajo un marco normativo religioso, sino que se tiene que legislar bajo el marco jurídico vigente, que hace referencia a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y, por supuesto, acorde a otra, otra normativa. Eso es eh, el ideal para poder afirmarnos como una democracia inclusiva que reconoce todas esas diversidades eh, que, que coexistimos en Costa Rica. Vamos a ir al primer corte y en el segundo bloque me gustaría que lleváramos esto a la situación actual con presidentes en poderes de la República que se expresan con discursos estrictamente religiosos y pretenden eh, normar desde una creencia. Estamos en Irreverencias y vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos de regreso con Irreverencias. Ya menos 2511-1515, comparta con nosotros sus opiniones y sus inquietudes y sus preguntas, por supuesto, a nuestras invitadas. ¿Qué significan eh, esto de las mayorías en una democracia respetuosa de los derechos humanos? Ok, eh, a ver, en una democracia efectivamente hay decisiones que se toman eh, de manera eh, mayoritaria, es decir, eh, hacemos votaciones eh, y con nuestro voto elegimos a alguien que nos va a representar verdad a nivel eh, político para el quehacer no obstante hay una parte eh, que no puede ser determinada por esas mayorías como lo son los derechos humanos y en este sentido tenemos eh, eh, por ejemplo el antecedente del, de, de lo que se llamó el referéndum del odio verdad donde se pretendía que las mayorías eh, o más bien la población y por lo tanto la mayoría decidiera si algunas personas podían tener los mismos derechos que las otras y básicamente lo que se dijo fue no se puede hacer ese Tipo de, de toma de decisión en materia de derechos humanos, no así en decisiones políticas. ¿Por qué esto es eh, importante? Porque lo que decíamos anteriormente sobre la diferencia entre el orden normativo eh, eh, jurídico y el orden normativo religioso eh, tiene que ver con nadie puede alegar desconocimiento del derecho. Así a mí, que a mí se me olvidó que yo no sabía que tenía que pagar impuestos, no importa. Se le olvidó, igual va a tener que pagar una multa o incluso algo, eh, ¿verdad?, eh, que, que vaya a un aumento. O, por ejemplo, yo no sabía que no me tenía que estacionar ahí, bueno, de, igual la normativa dice que no y va a tener que cumplir. Eso no ocurre, ¿verdad?, en, la, en materia religiosa, que yo creo que de alguna manera Katia podría explicar muchísimo más sobre eso, porque tiene que ver con que las personas de manera libre deciden si se ajustan o no a una creencia religiosa, una creencia espiritual. Esta coyuntura que estamos teniendo en estos momentos, Katia, que tenemos eh, personas en puestos muy importantes que se declaran. Eh, representantes de incluso pastores verdad de, de iglesias de, de iglesias particulares eh, se están apegando realmente a las enseñanzas ¿Qué, qué mensaje están dándole a la población a la población principalmente creyente sí bueno aquí tenemos eh, como varios conflictos miro yo porque una persona puede decirse cristiana y podríamos pensar que Monseñor sanabria fue una persona cristiana también muy preocupado por la justicia social y muy preocupado por el bienestar de los trabajadores y porque se tuvieran mejores condiciones de vida. Eh, y nosotros estaríamos analizando cuál es la posición de, estas, de estos funcionarios públicos que se dicen cristianos, y eh, la tendencia es a centrarse en la moral sexual. Si uno se pone a revisar cuál es la agenda que ellos dicen que están defendiendo, eh, es la moral sexual. No hay moral ecológica, no hay moral este, pensando en, en, en cuestiones eh, de gasto público, pensando en cómo se distribuyen los recursos. Entonces es tendencioso realmente, ¿verdad? O sea, cada persona puede decir efectivamente si se considera cristiano, eso es muy personal que usted lo diga, pero eh, de, de igual forma habría que mirar cuál es eh, el elemento, digamos, del cristianismo que está poniendo eh, delante de su función. Que además, no, no le compete, ¿verdad? Porque es un funcionario público, eh, le paga el Estado, le pagamos todos los contribuyentes, no le pago en iglesia. Entonces, esa persona, si es un pastor, tiene que hacer su función de pastor en su iglesia y el Estado de Derecho exactamente respalda para que esa persona pueda hacer esa actividad. Lo que eh, estaría como mal enfocado es que esa persona vaya con su creencia a legislar sobre. Eh, la moral sexual de toda la población costarricense, donde eh, parece que no hay como mucha concordancia entre eh, los reclamos, muy li li libremente expresados por ciertas poblaciones, eh, de eh, exigir también eh, un, un trato igualitario en materia de familia, en materia de relaciones, y aquí es donde estas personas no deberían tener injerencia, porque esas eh, creencias particulares tiene todo el derecho, el Estado mismo eh, va a luchar para que esa persona pueda vivirlas, eh, pero que no se, se extiendan a la población, que no se impongan como si fuera eh, una exigencia, ¿verdad? Entonces, sería fabuloso que dentro del cristianismo eh, se recogiera, por ejemplo, el principio de la solidaridad, donde sabemos que en Costa Rica hay tanta pobreza, hay tanta miseria, hay situaciones realmente que, que aquejan a la población y que estos cristianos dijeran bueno vamos a levantar verdad nos vamos a inspirar en la solidaridad para dar hospitalidad a estas personas cubanas que están de paso por costa rica a los africanos a los nicaragüenses porque el, un principio muy importante del antiguo testamento y de toda la, la doctrina de jesús es precisamente la hospitalidad la ayuda al necesitado pero este cuando nosotros nos enfocamos verdad en lo que estas personas hacen no necesariamente van en esa línea pero sí eh, ser muy tajante para decir que una cosa es la fe personal y otra cosa es que ellos son funcionarios públicos y no deberían de estar imponiendo su creencia eh, y en temas, digamos, tan delicados como como son estos que tienen relación con los derechos humanos. Y tal vez ahí eh, yo creo que es importante recordar, eh, por ejemplo, que todo funcionario o funcionaria pública se debe al principio de legalidad, es decir, que se tiene que ajustar a ese marco legal. Y eh, claramente, cuando hablamos de una cuestión jurídica, hablamos no solo de las leyes en sí, las leyes nacionales, sino de la constitución de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, aquí, si tenemos, por ejemplo, el caso de un diputado, que dice no yo no estoy de acuerdo con este marco normativo no estoy de acuerdo con este instrumento pues entonces no debería estar como diputado porque va en contra de sus valores en contra de sus creencias entonces no tiene que estar ahí porque cuando hablamos del estado de derecho hablamos por así decirlo de las reglas del juego las reglas del juego para todas las personas, incluyendo a las personas que legislan, de manera tal que en este momento eh, los diputados y diputadas que se encuentran en la Asamblea Legislativa, sin importar cuáles son sus creencias religiosas, ¿verdad? Eh, tienen que ajustarse a los derechos y las libertades que ya han sido reconocidas en Costa Rica y que incluso ya gozan de protección jurídica, ¿verdad? Ellos no son quienes para, para decidir si algunas personas deberían tener los mismos derechos que otras o no verdad sobre todo porque hay, eh, por ejemplo, el principio de progresividad y no regresión eh, en materia de derechos humanos, que una vez que se ha reconocido un derecho no se puede volver atrás. Por ejemplo, que las mujeres nos dijeran, no, ya no pueden volver a votar, ¿verdad? O sea, y creo que algunos diputados tendrían ganas de, de, de tener iniciativas eh, como estas, ¿verdad? Pero no se podría hacer. Entonces, tenemos varios diputados que han hecho referencia, por ejemplo, a hablar en lugar de derechos de gustos o de preferencias y no, ellos no son eh, no tienen la autoridad para determinar qué es un derecho que se va a proteger y cuál es, es algo que no se reconoce como derecho de dónde deberían echar mano bueno por ejemplo de la jurisprudencia interamericana de los instrumentos internacionales de derechos humanos sea Convención Americana sea Convención CEDAO sea Convención de Derechos del Niño es a partir de ese quehacer, esa es como la base fundamental sobre la cual deberían legislar. Pero ellos lo hacen al revés, ¿verdad? Lo hacen eh, casi que con ocurrencias. Decir, si hoy se me ocurrió que esto no debería ser un derecho, bueno, entonces no lo hago. Y eso lo que ha hecho es, de alguna manera, debilitar a, la, a, a Costa Rica como una democracia, como un Estado. De derecho, no podemos pensar a Costa Rica como de democracia si no hay un respeto al Estado de Derecho, es decir, a esas reglas del juego que ya hemos acordado, ¿verdad? Por eso es que hablamos de la Constitución como una norma suprema que hay que respetar y demás, y eso realmente nos deja, eh, pues, una discusión muy grande, sobre todo. Eh, eh, de cara a eh, la elección de un pastor fundamentalista como eh, presidente de la Asamblea Legislativa, que no llegó solo, ¿verdad? Vamos a retomar este tema en el siguiente bloque y ahora vamos a hacer un breve corte. Quédense con nosotros en Canal UCR. Estamos de regreso en irreverencias, llámenos al 2511-1515 y estamos hablando de la independencia que deben tener nuestros poderes del Estado, de todos los domas y creencias religiosas a la hora de emitir políticas públicas. Eh, Katia, ¿cómo eh, se expresan esa, eh, cre esas creencias religiosas? Eh, ¿Realmente pueden ser aplicadas estrictamente a nuestra democracia moderna? Pues efectivamente, algunas creo que nadie estaría dispuesto a hacerlo. Yo estaba recordando, eh, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer es violada, eh, se le obliga al violador a casarse con ella. Entonces, esa es una norma que efectivamente difícil sería poder este, aceptarla en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay una legislación que indica que si hay un abuso sexual y pues esa persona que comete el abuso tiene que pagar por ese crimen, tiene que ir a la cárcel, pues se le hace el juicio y demás, pero nadie podría quizás aceptar que la mujer violada tenga además que casarse con el violador. Y así hay algunos principios, ¿verdad?, que ya están superados, porque además estos eh, principios bíblicos están consignados en una cultura eh, agraria, muy antigua, mediterránea, que no es la nuestra donde eh, toda esa legislación que en algún momento funcionó para esas sociedades, pues están muy lejanas de las sensibilidades nuevas que nos ha traído eh, la, la Carta de los Derechos Humanos y toda la legislación eh, en, en materia de derechos de las mujeres. Entonces sería casi imposible pensar que cuando hablamos de manera general que vamos a legislar con la Biblia debajo del brazo, eh, podamos entonces... ¿Qué vamos a hacer con todas estas incoherencias? ¿Quién aceptaría, por ejemplo, que la violencia, el golpe para los niños y las niñas, sea eh, un recurso válido cuando ya tenemos una legislación que condena efectivamente toda, todo castigo físico y emocional hacia la niñez como medio de disciplina y de, y de educación? Entonces, eh, bueno, esos son unos poquitos ejemplos, solo para decir que no podríamos pensar que la Biblia que con la Biblia vamos a hacer leyes para una sociedad moderna, para una sociedad plural como la costarricense. Por supuesto. Don Edgar eh, Chacón de Esparza nos dice que qué opinan ustedes que con eh, que la Caja Costarricense de Seguro Social apoye eh, el, el uso de anticonceptivos y la difusión de anticonceptivos eh, para como método de planificación familiar en lugar del método Billings. Bueno, eh, primero que todo, creo que precisamente eh, lo que decíamos anteriormente no es que, que considere yo sino qué es lo que el Estado costarricense ya ha asegurado. Y en ese sentido, pues tiene obligaciones de cara al derecho a la salud, ¿verdad? Eh, de cara a los derechos sexuales y derechos reproductivos, consignados incluso en las recomendaciones, por ejemplo, del Comité eh, de, de la CEDAW, ¿verdad? Y, eh, por supuesto, las mujeres tenemos derecho a la salud sexual, a la salud reproductiva, que incluye métodos anticonceptivos eh, diversos que pasan, claro, desde de anticonceptivos, Conceptivos comunes que se pueden comprar en la farmacia, pero también, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia, que es la conocida pastilla del día después, que por cierto no es ilegal en, en Costa Rica, aunque es difícil eh, de, de, de conseguir, ¿verdad? Eh, así como condones, como información, educación para la sexualidad e incluso aborto impune, ¿verdad? Eh, en las condiciones que lo establece nuestro Código Penal en el artículo 121. Pero aquí, volviendo, independientemente de, de digamos, de esa lista de, de derechos lo importante es que no no importa ¿Qué opina el señor Chacón? ¿Qué opina Larisa Arroyo o, o Katia Castro? Si no, ¿cuáles son las obligaciones? Las reglas la o la, el presidente de la Asamblea Legislativa o el mismo pre, eh, presidente de la República, claro. ¿verdad? Aquí lo importante es que ya Costa Rica como Estado tiene esas reglas, esas obligaciones que hay que materializar. Aquí no hay que volver si sí o si no, no, hay que cumplirlas. Ahora, si él, por ejemplo, no quiere usar un condón tiene todo el derecho a no usarlo. Si yo quiero usar anticoncepción de emergencia, también tengo el derecho a usarlo, porque estamos en una sociedad plural, en una sociedad diversa, en donde las personas deberían poder tomar decisiones sobre sus vidas y el Estado garantizar esas opciones. Y yo creo que el ejemplo que nos pone el señor este nos ilustra muy bien este conflicto entre lo que es una creencia particular, porque hay iglesias que dicen que el único método anticonceptivo pues es este que el señor menciona, eso es una creencia, es respetable absolutamente, pero por el otro lado tenemos eh, la legislación que ampara a las mujeres para inclusive esterilizarse, inclusive sin tener ningún hijo, ¿verdad? Y eso es un derecho que hemos ganado las mujeres y eh, en otros espacios también se dan este tipo de cosas. Entonces, eh, perfecto, la persona que quiera eh, regular su familia con este método está en todo su derecho de hacerlo. Y otras personas que, tienen, que quieren eh, accesar a otros métodos modernos, pues también tendrían que hacerlo. Y no, nosotros no les estaremos imponiendo, los que estamos eh, a favor de otros métodos, eh, que ellos los tengan que usar, pero sí tienen que estar a disposición de las personas que los requieran. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias, Larisa. Y muchas gracias a usted que nos acompaña siempre en Irreverencias, que es con Canal UCR TV Consentido.